Yo vi el guión y beso apasionado y yo, y ahora, ¿cómo? No se van a reír, pues yo no sabía cómo era un beso apasionado en cámara, o sea, era la primera vez que me iba a besar en cámara. Las cosas continúan pasando en el fondo del sitio y nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Lucecita. Ella nos cuenta más detalles de lo que está planeando Dalila y también conversamos con la Kimber. Vamos a escuchar. Lucecita Ceballos, la bella colombiana que da vida a Dalila, la mujer que ha llegado a las Nuevas Lomas para quedarse, asegura que le gusta que su personaje provoque sentimientos encontrados entre los televidentes tras todas las travesuras de esta niña mala. Es la finalidad del personaje, o sea, no es una chica, ay, linda, buena, dulce. No, de dulce no tiene nada, pero Lucecita sí. Sabe que la madre de Kimberly es impredecible, por ello que no nos sorprenda lo que pase las próximas semanas. Dalila siempre saldrá con algo. Y siempre dice, su frase es, se van a acordar de mí, regresaré para vengarme. O sea, para ella nunca es suficiente. Es una mujer, la defino así como una mujer de armas tomar. Bueno, no precisamente para lo bueno, pero sí es bastante constante y convencida de que lo que está haciendo es por su hijita, por cumplirle su sueño de estar con Jimmy. Es la madre sobreprotectora, pero también un poquito fuerte con ella, ¿no? Sí, es bastante drástica. Dalila no puede tolerar el rechazo del gringo atrasador, a quien no impresionó, pese a lucirse en bikini y entrar a la piscina de Francesca. ¡Barbaridad! No puede ser, nunca me había choteado. Bueno, nunca habían choteado a Dalila. Entonces, sí, pues justo tocó la escena en que yo todavía me saqué mi pareíto, estaba en contoneos, en vuelticas y toda la cosa, y con piscinas y todo. Y el otro, pues, imperturbable, ¿no? Sí, y yo era, ¿qué ha pasado? Por Dios, Dalila, tienes que hacer algo. Entonces ya al final, no, voy a hacer a Joel, no mames. ¿Qué queda? Volver a lo mismo, ¿no? La actriz revela que la primera escena de beso apasionado con Joel Eric Helera la puso muy nerviosa. Yo vi el guión y beso apasionado y yo, y ahora, ¿cómo? No se van a reír, pues yo no sabía cómo era un beso emocionado en cámara. O sea, era la primera vez que me iba a besar en cámara. Entonces, no hubo ensayo tampoco, por si acaso, para que no pierda. ¿Qué tal? Pero ¿fluyó? Sí, fluyó. Hay muchísima química con Eric, en realidad con todo el elenco. Siempre la interacción con todos es muy linda porque es un gran equipo de gente muy humana, no solamente profesional. Bueno, eso ya está por... O sea, ya se sabe, ya que son personas con mucha trayectoria y mucha experiencia en la actuación, entonces de hecho que es un lujo para mí alternar con ellos, ¿no? Cuando ocurren estas escenas de besos, se apaga el televisor en casa de la colombiana o su esposo simplemente desaparece. Me miró serio y me dijo, va a haber beso, ¿no? Y no me dijiste nada. Y yo, ah, no, pero que es parte de, pues, no es que yo diga que va a haber, ¿no? Ese es el guión. Entonces me dijo, bueno, ese día no voy a ver. Así de simple, o sea, no peleamos nada, sino que dice, no hay problema, pero yo ese día no voy a ver. Hoy ya sale, ¿verdad? O se para rápido a tomarse un café. Sí, muy bien inteligente. Hoy va a salir ese beso, ¿no? Hoy sale el beso. Él no va a ver nada, la televisión apagada en la casa. No, yo sí veo y él se va, no sé, a tomarse algo, agüita de azar. Kimberly se ha salido con la suya hasta el momento. Ha logrado mudarse a la casa de Jimmy con el cuento del embarazo y todo apunta a que no le dejará el camino libre a su esposo, quien vive enamorado de Alessio. Soy la más odiada, creo, ahorita, ¿no? Junto a mi mamá, mi abuela, la gente no nos quiere ni ver, pero en realidad yo estoy orgullosa porque la gente siente esa cólera, esa ansiedad, que era necesario en la serie también para que sientan otra cosa aparte de ternura, de amor, que es lo típico. Y de verdad que ver que la gente está como que dando esa respuesta a mí me enorgullece bastante porque es mi trabajo. Otra de las grandes pasiones de Brenda Matos es ser profesora de modelaje. Que me encanta dirigir modelaje, enseñar a las chicas que recién están empezando, a subirles a la autoestima. Así que bueno, si están interesadas, pueden buscarme. ¿Te buscan en Instagram? Como @modelfactor.db. La modelo y actriz nacida en Japón reveló que no ve a su madre hace 20 años porque se encuentra trabajando en la tierra del sol naciente. Bueno, mi mamá vivió en Japón, creo, un montón de años porque ella es indonesia. Yo nací en Japón, llegué acá a los 4 años y desde esa fecha no la veo. ¿Cómo llevas esa relación? En realidad con bastante responsabilidad afectiva, ¿no? Mi papá siempre me ha inculcado de que ella es tu mamá y siempre tienes que tratarla bien, nunca tienes que tenerle rencor por no venir. Pero en realidad algún día nos vamos a encontrar y eso me mantiene tranquila. Brenda Matos espera continuar en la serie para seguir aprendiendo los capos de la actuación y seguir disfrutando de un personaje que le ha demandado muchos retos a sus 24 años. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo quiero...
Oye, todo lo que una se entera aquí, ¿no? Acá nos enteramos, señora. Mire, claro, yo no sabía que ella había nacido en Japón y que la mamá es de Indonesia. Bueno, tiene como el tipo, tiene sus rasguitos, es muy bonito, tiene un tipo muy bueno. Las dos están hermosas, aunque la gente las odie, bueno, en este caso realmente a sus personajes por todo lo que está pasando, divinas. Me encanta lo que está pasando. Y me gustó lo que ella dijo, es verdad. No queremos solamente como ver ternura y amor, sino esa sensación de ansiedad, de ver qué va a pasar. Lo disfrutamos todos.